El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 60 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comenzá a disfrutar todos los beneficios. Facebook / CSPFA. Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina. El RCP es una reanimación cardiopulmonar. Nosotros cuando nos encontramos con una persona que se encuentra inconsciente, la vamos a abordar por el frente y le vamos a preguntar, ¿sí? Le vamos a hacer un estímulo verbal para ver si la persona reacciona. Si la persona no reacciona al estímulo verbal, lo que vamos a hacer es hacerle un estímulo doloroso, ¿sí? Medido con nuestros pulgares en los pómulos. Si la persona no reacciona al estímulo doloroso, vamos a chequear si esta persona está respirando bien o está respirando con dificultad. Si nosotros vemos que la persona no reacciona y está respirando con dificultad o no está respirando, lo primero que debemos hacer es llamar al 911. Inmediatamente vamos a realizar la maniobra de RCP. ¿Cómo vamos a realizar la maniobra de RCP? Nos vamos a poner al costado de la víctima, así, con nuestras rodillas apoyadas en el suelo, y vamos a agarrar el talón de la palma de la mano y la vamos a apoyar en el pecho, a la altura del esternón, entre medio de los pectorales. Vamos a entrecruzar nuestros dedos y vamos a trabar los codos hacia adentro, dejando caer el cuerpo. Nosotros vamos a hacer 100 compresiones por minuto durante 2 minutos, aproximadamente 5 centímetros. Vamos a hundir el pecho. Y cuando nosotros terminamos de realizar las 200 compresiones, nos vamos a tomar 10 segundos para evaluar a la persona. La maniobra de RCP, mientras que la estamos realizando, no debemos parar en ningún momento. Bien, cuando nosotros terminamos las 200 compresiones, tenemos esos 10 segundos para efectuar un relevo. O si bien nosotros estamos cansados durante las compresiones, vamos a contar con el relevo enfrente 3 segundos para que sea continua la compresión, hasta que la persona reaccione, sí, vuelva en sí, o hasta que llegue el personal facultativo a hacerse cargo de la situación. Es importante saber que estas maniobras se deben realizar en un lugar plano, liso y firme. El ejemplo de hacer RCP en una cama no sirve, porque nosotros estaríamos haciendo un RCP no de calidad. Por eso siempre se busca que se haga en el piso. Es importante saber que si estamos cerca de un edificio público, los mismos cuentan con DEA, el desfibrilador externo automático. El mismo cuenta con parches, ¿sí?, para su colocación, y cuando nosotros lo abrimos, el DEA nos va a indicar qué es lo que debemos hacer. Hace un escaneo del cuerpo, por eso siempre hay que estar alejado de la persona, ¿sí?, de la víctima, porque el DEA va a escanear el cuerpo y va a decirnos qué es lo que debemos hacer a continuación. Los parches, cada uno está identificado en qué posición se deben de poner. Una vez que nosotros realizamos el testeo, el DEA nos va a decir cómo continuar, si seguir con las maniobras de RCP o si se necesita una descarga. En lactantes y niños, el paro cardiorrespiratorio se va a dar en su mayoría por una obstrucción. Lo que vamos a realizar primero es colocar al lactante en nuestro antebrazo a 45 grados, realizando la pequeña apertura de su boca, y vamos a realizar a la altura de sus omóplatos 3 golpes secos. Lo vamos a dar vuelta y vamos a corroborar que el objeto no haya sido expulsado o que su respiración haya cambiado. Realizamos de nuevo la maniobra. Si el bebé pierde la conciencia, empezaremos a realizar compresiones. La vamos a realizar a altura intramamilar y colocaremos, en el caso de bebé, de 2 a 3 dedos y en el caso de niños, la palma de la mano. A la hora de realizar las compresiones, lo importante es ejercer fuerza suficiente pero no excesiva. También llamaremos al 911 antes de comenzar las compresiones. Lo que tiene el bebé, al colocarlo en el antebrazo, es fácil de trasladar. Podemos o irnos en un auto hacia un centro médico, o bien, si está llegando la ambulancia hacia nuestro domicilio, acercarnos y abrir la puerta. En caso de realizarlo sobre el piso, vamos a colocar la mano sobre la cabeza para liberar la vía aérea y colocar la cabeza en una posición neutral.
tanto en niños como en lactantes realizaremos 100 compresiones por minuto durante 2 minutos. Al cabo de esos 2 minutos tenemos una brecha de menos de 10 segundos para revisar si recobró la conciencia o si algo cambió en sus síntomas. La importancia del RCP en cuanto al personal policial y la comunidad en sí, toda la comunidad, es muy importante porque nosotros podemos salvar una vida solamente con las manos. Por eso es muy importante que toda la comunidad sepa cómo realizar una maniobra de RCP. Es muy fácil y cualquier persona lo puede realizar. Recomendaciones para separar los residuos. Los residuos que generamos son de dos clases, basura y reciclables. ¿Cómo podemos hacer para cuidar el medio ambiente? Consumir responsablemente, reducir, reutilizar y separar los residuos para que luego sean reciclados. ¿Cómo separar los residuos? ¿Y qué materiales son reciclables? Papel y cartón, envases, sobres, revistas, diarios, folletos, envases Tetra Pak, carpetas, hojas y cuadernos usados. Plásticos, botellas, bidones y envases de distinto tipo, tapitas, sachets, potes, vajilla descartable limpia, goma eva, envoltorios de golosinas. Latas de aluminio, conservas, latas de bebida, desodorantes, llaves. Vidrios, botellas y frascos que no estén rotos. Ropa y telas, sábanas y manteles viejos y trapos. Todos los materiales deben estar limpios y secos, ya que si contienen restos orgánicos, están mojados o sucios, ya no pueden recuperarse. Para diferenciar los residuos, se pueden usar bolsas o contenedores verdes. Luego, deben ser entregados a la cooperativa de recicladores urbanos que los llevarán al centro verde para que, finalmente, se convierta en un nuevo producto reciclable. Todo lo demás, como restos de comida, papeles y cartones sucios, vidrios rotos y pañales, son residuos húmedos y sucios que se tiran en contenedores negros. Luego son recolectados y enviados a los rellenos sanitarios, lugares especialmente creados para enterrar nuestros residuos. ¿Sabías que 80 latas equivalen a una llanta? ¿8 cajas de cereales equivalen a un libro? ¿8 cajas de leche equivalen a una caja de zapatos? Reciclar es importante porque de esta manera disminuimos la cantidad de residuos que generamos, cuidamos los recursos naturales y contribuimos a que nuestro medio ambiente esté más limpio. Separar nuestros residuos es un compromiso de todos. Separá para reciclar. Es un consejo de la Policía Federal Argentina. Encontramos en el Centro Cinotécnico Federal realizando en esta oportunidad el curso número 38 de guías de canes detectores de droga. El curso consta de una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se hace en el aula, en el interior del aula, también con el distanciamiento que corresponde, todas las medidas sanitarias posibles, y después todo el resto es en el campo, que es mucho más práctico de realizar y con el can. Contamos con la presencia de los veterinarios y de otros invitados, etólogos, abogados. El servicio veterinario da clases. Lo que intentamos hacer es que los guías puedan identificar ciertas patologías que pueden presentar sus canes, ya sean cuando están trabajando en servicio o en el momento de descanso. Dentro del curso se realizan clases teóricas y clases prácticas. Durante las clases prácticas lo que se hace es enseñarles desde cómo pueden hacerle RCP a un perro en caso de una emergencia, si llegan a tener algún inconveniente en el lugar del servicio, a limpiarle las orejas, cómo sujetarlo, cómo subirlo en la camilla, cómo poder limpiarle las orejas, darle unas ciertas medicaciones simples, pero medicación que puedan hacerlo directamente ellos antes de acudir al servicio veterinario. Las clases teóricas abarcan distintos temas, desde parásitos, enfermedades infecciosas, sobre enfermedades zoonóticas. La idea es, y sobre todo hablamos de también enfermedades que puedan pasar en los canes del interior, porque este curso se da no solamente para los guías, que son de Capital Federal, sino para toda la Argentina.
siempre que sepan los guías puedan identificar qué patología podría estar ocurriendo en su perro, nos ayuda a nosotros como veterinarios a poder abordar, a poder curar una patología antes de que sea tarde. No cualquiera puede ser guía, y se entiende que le tienen que agradar y gustar los perros, y después en el curso van a aprender toda la parte práctica, ¿sí? Los conocimientos básicos que tiene que tener el guía y todas las herramientas como para poder dirigirlo en una búsqueda, controlarlo y que sea eficiente de buscar la sustancia correspondiente que va a buscar. Cuando la gente nos ve en la vía pública y nos pregunta, ¿al perro lo drogan? No, lo que hace el perro es un juego, busca su objeto de recompensa, está condicionado para eso. Nosotros día a día trabajamos y lo condicionamos a que busque su objeto de recompensa, que en el caso particular nuestro es una toalla. La función del guía no solamente es llevar al perro al servicio, sino tener todos los cuidados necesarios para que esté bien alimentado, bañado, descansado, y generar un vínculo que el perro se sienta acompañado del guía y del guía de su can. Y de esa manera va a ser la clave del éxito y poder encontrar la sustancia para la cual se lo prepara. Se trata de simular todas las distintas escenarios que posibles que se le puede presentar en un servicio real. Entonces, ahí se van a ir corrigiendo tanto lo que es el desplazamiento, la modulación, me refiero con modulación al estar constantemente hablándole al can para que se aboque a la búsqueda, el manejo de correa, la premiación y el juego, que es fundamental para esta tarea. Sin el juego no sería divertido, y esto tiene que ser agradable para el can y tiene que ser satisfactorio. En el momento de una búsqueda, al saber que ella está solamente con miradas, nos conectamos. Yo sé lo que va a hacer y ella sabe cuál va a ser mi respuesta, ¿sí? Entonces va a ser mucho más divertida y agradable para ella. Para mí es espectacular, es mi amiga fiel, ella particularmente es mi perra, y es parte del trabajo, generar el vínculo. Ella sabe que estoy yo para la tarea que realiza, ¿sí? La voy a cuidar, la voy a proteger, como ella a mí también.